maravillosa. Lo vamos a hacer al licenciado Wilson Rodríguez, pilar número uno, para que esto fuera posible, encargado de logística. Damos las gracias al licenciado Wilson Rodríguez. En la noche de hoy nos sentimos más que regocijados de estar aquí compartiendo con esta nueva directiva del CODIA. Eso es esta iluminación a este pequeño hoy complejo deportivo, donde está en condiciones aptas para jugar de noche los amantes del deporte del softball. Y esta es la realidad. Compromiso cumplido con la regional del CODIA con esta nueva directiva, que es justamente lo que quiere el honorable señor presidente de la República, de que se le dé apoyo a todas las instituciones de servicio de la República en la provincia de La Vega. Y seguimos por más, vamos por más. El año que viene será un año de más logros y de más realización. Gracias al honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, y a nuestro gerente general, Andrés Fuentes.